sabías perfectamente bien que me hacen falta muchos empleados y no dijiste nada, porque sabes que seguramente tú te los robaste. ¿Estás loco? ¡Claro que no, Rogelio! ¿Te das cuenta que te estás vengando a lo estúpido, Vanessa? Yo no me estoy vengando de nada. Y si son tus empleados, no es mi culpa. Primero, yo no los conozco a todos, ¿eh? Y no tenía por qué saber que eran tuyos. Y en segundo, no tendría... Entonces, ¿de dónde pensaste que venían? Su ayuda a cambio de un dinero. Claro. Qué conveniente, como ya está muerto, no puedo preguntarle. Es la verdad. Y piénsalo. Si te traicionó metiéndose con tu hermana, el que te robaron unos cuantos peones, para él era lo de menos. ¿Cuántos son 4 hectáreas? Mucho, Rosaura, mucho. Cada hectárea son 10,000 metros cuadrados. Aquí está. Pero más te vale que lo que me digas sea realmente valioso. No. Ya te firmé. Ahora dime. Y si considero que lo vale, te lo doy. Ay, qué desconfiado. Pero está bien. Mi sobrina me dijo que Rogelio va a darle a Cintia toda su herencia. ¿Así? Sí. Porque ya está harto. No quiere seguirle ayudando. Eso está bien. Pero no vale para nada lo que te estoy dando. ¿No? No. ¿Y qué tal si te digo que la que mató a Efraín no fue María, sino Cintia? Lo sabía. Perfecto. Estamos a mano. Socia. Puedo creer que tú no conocieras a mis empleados, pero Bruno aceptó la Vanessa. Te llevaste a mi gente para fastidiarme porque te pedí que te largaras de la hacienda. Eso es absurdo, Rogelio, porque ni siquiera me fui. Me quedé aquí porque tu esposa quiso. Y estoy tratando de que las cosas con Paula vayan cada día mejor. Me importa mucho que mi hermana y yo nos sigamos bien. Te estoy diciendo la verdad. Mentira. Si es así, ¿por qué no reconoces a Pablo como tu hermana? ¿Por qué no le das la parte de la herencia que Federico le dejó? ¿La que le corresponde? Perdón, estoy reclamando a Vanessa que se llevara a mis peones a su rancho. Porque aunque no puedo probarlo, yo sé que Bruno y ella me los quitaron. Te juro que yo no sabía de dónde los estaban contratando, Rogelio. Yo solo le pedí gente a Efraín y él me dijo que si le pagaba algo me mandaría gente trabajadora. Eso no es cierto. Porque estaba convencido de que tú le vas a correr. ¿Pero quién le dijo semejante idiotez? Efraín. Por eso Jacinto y otros de nuestros trabajadores se fueron al Rancho de la Negra. Me alegra que al menos tú te preocuparas por investigar en vez de acusarme sin pruebas como lo hizo Rogelio. ¿Qué piensas que estoy en tu contra? En verdad, no lo entiendo, pero ya me estoy hartando. Un tiempo de aquí. Deberías pedir tu herencia y aliarte con nosotros para ser más poderosos que la hacienda de Fuerte. Bruno, en este momento está muy complicado todo como para tomar una decisión. Es muy fácil. Ya lo habíamos platicado. No lo creen. Perdóname, pero... ahorita no tengo cabeza más que para pensar en lo que pasó. Pues... piensa en que Rogelio ya no te quiere ayudar y que te va a dar lo que te corresponde. No sé. Falta que lo cumpla. Bueno, como quieras.
entonces le voy a tener que decir a Villa Falle que tú y María mintieron. Claro que no. Mejor que por las buenas te unas a Vanessa y a mí. Si no quieres que se sepa que fuiste tú la que mató a Efraín.